Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Todo Teichi. Hoy vamos a hablar de paso cruzado. ¿Por qué? Pues porque tras ver los cepillados, pipa y todos los movimientos que hemos visto hasta ahora, el siguiente que tenemos es paso cruzado. Recordaros tanto de la dinámica como el motivo del nombre y en qué partes de la forma lo vamos a encontrar. Paso cruzado se llama así porque el pie sale cruzado al movimiento. Hasta ahora, todos los pasos que hemos visto, el pie entra recto, en la misma dirección del movimiento. Y ahora no, ahora va a ir de lado. Y lo voy a apoyar. Siempre, eso va a ser como todos los pasos. Yo hasta ahora, cuando quería dar un paso, lo apoyaba sin pérdida de equilibrio. Y ahora en paso cruzado va a ser lo mismo. Saco el pie y lo bajo sin pérdida de equilibrio. Ventaja, que no voy a tener que cambiar los pesos para abrir el paso. ¿Por qué? Pues sencillamente porque al ser paso cruzado, el pie ya sale abierto. Con lo cual este paso le puedo dar bien. Mientras que si yo echo cepillado, por ejemplo, este paso le tengo que abrir para poder dar un paso anatómicamente natural. Las manos, va a pasar una por encima de la otra. Y para este ejercicio es muy interesante practicar el de tirar de la cuerda. No sé si le recordáis. Aquí. Solo que ahora, en lugar de tirar de la cuerda, voy a acariciarme la mano cuando recoge. Fijaros. Y la mano que recoge gira. Agarro esa cuerda. Agarro esa cuerda y la otra pasa por encima casi acariciando. Y ya, si lo quiero hacer un pelín más, en lugar de ir con los dedos por delante, voy con el canto de la mano. Giro cintura. En todo momento, cintura. La mano sube un pelín, lo justo para estar sobre la que tengo estirada, e intercambio. Importante tener claro que igual que andamos con pierna y mano contrarias, ¿vale? Incluso los desfiles se va pierna y mano contraria, porque si no, iríamos a un lado, al otro, a un lado, y sería incomodísimo, imposible llevar una dirección recta. Paso cruzado va a mantener esa constante. Y esto no nos tiene que sorprender, porque en cepillados ya veíamos que íbamos con la misma relación de pie y mano que la marcha ordinaria. Pues en paso cruzado igual. Pie y mano contraria. Pie y mano contraria. Nunca vamos a enlazarlos. Los pasos cruzados están aislados en la forma. A ver, no me seáis, no aislados del resto del movimiento. No hago dos pasos cruzados seguidos como sí que hago cinco nubes o como sí que hago los cepillados. ¿Vale? Bien, pues sigamos. Vuelve a haber tres tipos de paso cruzado. Vamos a tener el paso cruzado en el sitio, que es el que nos encontramos en la segunda parte. Después de haber salido aguja y estar yendo hacia manos como nubes, tengo el paso cruzado en el sitio, mientras que en la primera parte tenemos el paso cruzado avanzando, porque vengo desde un cepillado, abro el pie y aquí paso cruzado avanzando. No es lo mismo venir desde atrás y dar un paso hacia adelante que venirme atrás y en equilibrio hacer paso cruzado en el sitio. Por otro lado, y este es el tercer tipo de paso cruzado que tenemos, está el que sale desde el equilibrio de patadas. Saco patada, no apoyo, y desde esta posición de equilibrio, giro hombros, giro cintura, saco paso cruzado. Estoy en equilibrio, saco patada, recojo, y desde esta posición, giro la cintura y saco paso cruzado. Sin embargo, la mecánica en los tres es la misma. Giro la cintura hacia el lado hacia el que saco la pierna y eso hace que la cintura escapular y la cintura pélvica contrarroten. Y al rotar en direcciones diferentes, el resultado es que se anulan mutuamente, con lo cual yo permanezco manteniendo el equilibrio en el sitio. Bien, pues espero que os haya gustado este vídeo de Todo Teichi y nos vemos en el próximo.